no, o sea, no tiene comportamiento que no son acorde. Yuliani Staili Chajau González es el nombre de la ciudadana venezolana que solicita apoyo para trasladar a su madre hasta su tierra natal, donde pueda recibir atención médica para el problema de salud mental que padece. El pasado 24 de junio, la policía de la ciudad de Tarapoto intervino a su señora madre, Yeila Yudimar González de Tayachi, de Tachau, por mostrar una actitud agresiva contra uno de sus familiares. Este hecho la obligó a trasladarse a nuestro país para ver la condición de su progenitora. Mi mamá fue intervenida por alteración de orden público, el cual estuvimos involucrados todos y asistimos ahí a la comisaría. Uh-huh. ¿Usted llegó hace poco a nuestro país? Sí, yo tengo mi carnet de extranjería acá, yo tengo 5 años viviendo acá ya en el Perú. Ya. El año pasado recién había salido y volví por la situación que se encuentra mi mamá. O sea, uh-huh. Mi mamá me han dicho que está presentando conductas que no son acorde a la... O sea, que no son acorde a... No tiene comportamiento que no son acorde. Ya. Entonces por eso yo he venido, o sea, porque de donde estábamos viviendo y eso, la chica de la quinta me ha estado llamando porque mi mamá no se ha estado comportando de la mejor manera, que ella de la noche a la mañana ha presentado conductas que no se justifican, y entonces me han estado llamando, enviando mensajes, y mi mamá, yo me he tratado de comunicar con ella y es como que si ella hubiera perdido la cordura. Entonces yo llegué acá y de verdad mi mamá la conseguí en una situación que no... Dijo que tiene la intención de trasladarle a Venezuela para que esté en compañía de sus familiares, pero necesita apoyo de las instancias correspondientes para evitar alguna detención en el viaje. Sin embargo, ella se niega a salir del Perú. Se encuentra, digamos, en la actualidad, antes que usted llegue a nuestro país. Con mi hermano menor. Con tu hermano menor. Con mi hermano menor, sí. ¿Ella se encontraba trabajando? Trabajando normalmente, como una persona normal, y mi hermanito estudiando como... ¿De la noche a la mañana? De la noche a la mañana ha presentado conductas que no acorde a una persona normal. ¿Eso a usted le preocupa y lo que usted quiere es llevarla a su país, sí, a su tierra natal, sí, para que pueda, digamos, estar con la familia y pueda ser tratada? Sí. Pero hay dificultades. ¿Qué es lo que le dificulta a usted trasladar? Ahorita exactamente no tiene un diagnóstico que diga qué es lo que tiene mi mamá. Uh-huh. Y entonces, mi mamá, ¿qué me está presentando ahorita? Yo no tengo ningún problema en sacarla, lo que es que ella se niega rotundamente a salir del país. ¿Producto de exactamente, los ella se niega cambios? Porque ella dice que está bien, pero en conducta ella no se encuentra. O sea, una persona, las personas que ya la conocen y la conocemos como ella es normalmente, sabemos que ella tiene algo, o sea, tiene una condición, la cual ella no meta, o sea, la llevé a psicólogo, a psiquiatra y eso, y le mandaron un medicamento, tratamiento, la cual no me ha querido cumplir tampoco porque dice que yo no la quiero ayudar, que yo la quiero perjudicar más bien. Entonces, cosa que no es así porque yo quiero el bien para mi madre. Uh-huh. Y yo en estos momentos lo que quiero es salir de acá. O sea, y estoy buscando es una ayuda, no sé, a alguien de repente que tenga conocimiento de la manera en que asesoramiento, yo, más asesoramiento, que todo, cómo poder de hacer, cómo ¿no? poder sacar a mi mamá, porque por su propio mérito ella no quiere salir. Entonces, no sé si yo de repente dopándola o alguien me pueda asesorar por medio del transporte aéreo la pudiéramos sacar, porque en sí documentos estamos legales acá, pero con carnet y ellos tienen CPP, pero pasaporte no tenemos. Entonces no sé si con esa condición nosotros podamos salir por avión. Uh-huh. O sea, finalmente dijo que la única manera de sacarla del Perú es dopada. Actualmente se encuentra medicada porque desapareció 2 días de su casa y la encontró en malas condiciones. Requiere de asesoramiento para que le orienten cómo tramitar los papeles. Oraran algún medio que me informaran de qué manera yo pudiera sacarla dormida, ya que así ella no se resiste y simplemente podamos salir tranquilamente de acá. ¿Su mamá en estos momentos está dopada? En estos momentos ella está bajo medicación porque se me había ido 2 días de la casa, no estaba durmiendo conmigo. No sé dónde se encontraba, yo asumo que estaba en la calle por las condiciones en que llegó a mi casa, y ayer cuando ella llegó la atendí, le di su medicación, o sea, hablé con ella calmadamente y me aceptó las pastillas, y ahorita está dormida, pues la dejé descansando bajo medicamento. Bueno, finalmente lo que tú quieres usted es llevarla a su país, pero necesita el apoyo. ¿Cuál sería el llamado o el pedido en todo caso a las autoridades o a las instancias correspondientes para poder llevarla a su país? O sea, yo lo que necesito es un asesoramiento, una ayuda, que me puedan
indicar la manera de yo poderla sacar de acá, ya que ella por su propio medio no quiere salir. Se me pone agresiva porque yo le digo, vámonos, que necesitamos retirarnos, y ella por su propio medio no quiere salir. No sé, como te digo, si existe la posibilidad de poderla sacar por avión en las condiciones que nosotros nos encontramos, sin documento de visado ni pasaporte. Simplemente yo cuento con carnet de extranjería y mi hermano y mi mamá cuentan con CPP. No sé si con ese documento podamos salir por vía aérea.